Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Vamos a conocer cuáles son las características de los posts en Facebook mejor posicionados y con mejor participación. Y es en base a una encuesta que ha hecho Buffer y BoothSumo, que son dos de los grandes que realmente saben qué hay que hacer, cómo postear en estas redes sociales. Lo vemos. Bienvenidos a este canal. ¿Qué tal? Soy Juanjo Abengual. Puedes suscribirte en plandeenfoque.es, donde vas a encontrar pues, un montón de posibilidades a la hora de formarte y de enfocar tu empresa, por eso se llama Plan de Enfoque, obviamente, a lo que es el marketing y lo que es las ventas y enfocarla en este mundo tan desenfocado y tan multitask que tenemos. Hoy hablaremos de esa encuesta, esos resultados de una investigación que ha hecho a lo largo de final de 2018, principios de 2019, la plataforma Buffer, que yo uso, que es un poco la competencia de Hootsuite, que es una plataforma donde puedes conglomerar todas las redes sociales y desde esa sola plataforma llevarlas prácticamente todas y generar contenido y duplicarlo y automatizarlo en casi todas. Bueno, pues esta plataforma nos dice, nos revela un poco los resultados de 777 millones de posts en Facebook. Y nos dicen de esta investigación que leo, tengo delante, nos dicen exactamente qué conclusiones sacan después de esta importante investigación, que es estadística, por lo cual para mí me da todo crédito. Vamos a ver a lo largo de estos minutos y hasta el final te rogaría te quedaras. Suscríbete en este canal y tendrás más información de plandeenfoque.com. Dale a la campanilla si estás en YouTube, si estás en otros canales como iVoox, Spreaker, Spotify o algún otro canal como iTunes. Dale a un me gusta y hazme algún comentario, preguntas para ver el feedback de estos podcasts y estos posts que hago a través del blog en plandeenfoque.com. Vamos a entrar en materia, pero vamos también a repasar un poco, aparte, las novedades y las tendencias que siempre solemos hablar aquí en cuanto a lo que es el marketing. Las últimas tendencias y es precisamente sobre ello lo que vamos a hablar. Hablamos, por ejemplo, de que Google, el asistente de Google, hoy, en estos momentos, ya puede traducir 27 idiomas en tiempo real. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice que ojo traductores y ojo evidentemente la máquina de momento no puede convertir a lo que es el buen trabajo de un traductor profesional humano, pero que todo aboga en que la inteligencia artificial y como está así el mundo robotizado cada vez más, los traductores sean posiblemente incluso mejores que los humanos a la hora de hacer esa traducción. Bueno, pues Google Assistant ya tiene esos 27 idiomas en tiempo real. Personalmente opino que de momento mejor un buen traductor que no una máquina. Pero aún así, para ir por ahí o para poder hacer dudas de último momento, ¿por qué no? Google Assistant nos puede dar perfectamente una opción que hasta ahora no teníamos porque no vamos siempre con un traductor al lado, en cambio en el móvil lo llevamos siempre, espero que lo entiendas. Bueno, otra de las noticias que puedo resaltar es que la Liga 1-2-3 se va a ver en YouTube y se va a dar gratuitamente a un montón de aficionados en el mundo. Y esto se va a hacer precisamente en territorios donde ningún operador emita Liga 1-2-3. Supongo que van a cortar los territorios donde haya derechos para esa liga y, en principio, las emisiones, ya os advierto, estarán geobloqueadas en España, pero bueno, eso es una tontería porque siempre habrá canales espejo que permitan que desde España se puedan ver esos partidos. Pero bueno, YouTube va a ser la plataforma que han elegido. Ya insisto en que efectivamente es el futuro, el tema del audiovisual y que todo ronda por ahí. Entramos en materia. ¿Cuáles son esas noticias que os decía? Otra de las tendencias, hablando de robotización, es que hablando de influencers en otros posts, hablamos de lo que es la primera supermodelo digital, se llama Shudu, y Lil Miquela cuenta con 1,5 millones de seguidores en Twitter. Hasta aquí bien.
Pero si os digo que es un robot y que es inteligencia artificial, os digo que incluso hasta los influencers, tanto los todo a 100 como los influencers de verdad, ya tienen sustitutos con inteligencia artificial. Pues sí, los influencers a medida y creados con inteligencia artificial. Es un poco asusta porque realmente vamos a tener de influencers a robots. Son los que van a hacer que muchos chavales pues piensen que detrás hay algo y que sigan las tendencias o lo que digan esos robots, esas máquinas o esas inteligencia artificial. Parece una historia de Terminator, o sea, los traductores van a ser robots, inteligencia artificial, hasta los influencers van a ser robots, inteligencia artificial. Pero bueno, no es nada nuevo. Lo vienen diciendo y yo lo voy replicando también, que el 42% o el 50% de los empleos dentro de 3-4 años habrán desaparecido. Y parece que tira hacia allí. El tema es que cada vez más está yendo mucho más rápido y el cambio, que es permanente, totalmente, está acelerándose. Y esto nos genera bastante estrés, ¿verdad? Lo cierto es que yo aconsejo, precisamente, a pesar de esa robotización de muchos sectores, que yo creo que el final de cada uno de todos los que estáis ahí es ser un especialista único en algo. Y esa es la diferenciación que nos puede hacer resaltar sobre el resto y ser un port to call, o sea, una referencia, un sitio donde llamar cuando tengo una duda o que tener el especialista en algo. Como hay muchos nichos, hoy es fácil, no es complicado, es positivo verlo de esta manera. Lo que no es positivo es intentar ser generalista, intentar hacer una gran empresa, porque las empresas que sobreviven son las flexibles, son las ágiles, no las grandes al estilo del siglo XX. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué opina Buffer y qué opina BuzzSumo sobre los posts de este último 2018 y 2019 y cuáles son esas tendencias. A por ellas. Bueno, concretamente son 777.367.063 posts de Facebook que han hecho posible que nos cuente Buffer qué es lo que realmente, cuál es el contenido que tiene éxito en el 2019 y en el 2018. Leo y sigo un poco lo que dice este informe. Lo primero de todo es que Facebook en 2019 no va a estar muerto, por mucho que algunos lo intenten augurar, ¿no? Ni que es viejuno y todas esas historias. Facebook sigue ahí, no solamente con Instagram, sino Facebook como tal. El primer dato, como vais a ver, los que podáis verlo en plandeenfoque.com, es que Facebook tiene en estos momentos, es la plataforma de social media más usada ya en estos primeros días de 2019. Según este informe, es Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest y ya más abajo, IGTV, Snapchat y Twitter. Aunque también es verdad que hay que ver los mercados. Porque, por ejemplo, Snapchat en Estados Unidos, muy bien. En España, cero patatero. Por lo que yo siempre aconsejo mirar un poco dónde está tu público objetivo, que es una de las grandes ideas, y que sepas que dicho esto, si tu público está en una zona donde, más bien, yo iría por intereses. Pero bueno. Pues la pregunta sobre estos 177 millones, vamos a hacer un resumen breve, es que el vídeo funciona muchísimo mejor que otros tipos de posts en Facebook. Nada nuevo bajo el sol. A título de anécdota, deciros que las reacciones a los vídeo posts más comunes son, en inglés, love o jaja, o sea, me gusta o jaja. Bueno, hasta ahí bien. Todo lo que sea contenido inspiracional, divertido y práctico funciona y tiene más participación. Lo digo yo, lo digo de toda la vida. O sea, Facebook es ocio, no es negocio. No podemos, tenemos que ser cachondos, tenemos que, si queremos viralizar algo, tiene que ser impactante, divertido o práctico. O sea, que vaya directamente, reivindicativo también, solidario. Eso es lo que está funcionando en Facebook. Hacer un post, como muchas empresas creen que, o quieren hacer, totalmente plano, publicitario, con información poco atractiva, pues es eso y nada, es prácticamente lo mismo. No llamamos la atención del mercado, que es lo que realmente define el marketing también. Cuatro, algunas ideas que ponen ellos desde su informe
es que hay que considerar el comportamiento y los hábitos, hay que crear contenido que sea, bueno, que sea dirigido a la persona, sobre todo, y enfocarse en construir una comunidad y que participe en esta comunidad. Bueno, los datos dicen que concretamente en cuanto a los top posts, los top 500 posts de 2018, el 81% que tuvieron éxito fueron vídeos y el 18% imágenes, 0,2% links. O sea que curiosamente el 80% cuadra con lo que dijo Cisco hace un año y medio, que el 80% de los contenidos serían audiovisuales en estos próximos años, por lo que parece ser que aciertan en todo lo que han dicho. O sea, chavales, hacer vídeo, que es lo que toca y es lo que yo estoy haciendo en estos momentos, y que realmente que no sea vídeo de cualquier manera, que sea vídeo con contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Los links, los posts, tuvieron un 76% menos de enganche, de participación concretamente en Facebook, ¿eh? Estamos hablando solamente de Facebook, o sea que en principio lo que más se ha visto es el enganche en cuanto a vídeos y en cuanto a imágenes también. Los iconos más usados, lo hemos dicho prácticamente, el icono del corazón, de amor, y el icono de la risa. Después viene el wow y después viene el icono de enfadado y de triste, por lo que la gente quiere realmente pasárselo bien en todo esto, lo que es la red social de Facebook. ¿Qué más deciros de este informe? Bueno, en principio lo que yo veo en este informe es que resalta el trabajo en Facebook enfocado sobre todo al público que tú estés buscando. O sea, no todo el público va a funcionar de la misma manera que el público que tú busques. Lo primero de todo, que es lo que yo insisto siempre, es tener un público con unos intereses comunes y luego construir sobre sus necesidades. En general, si empiezas en general, como las empresas estas que ponen en general, pues es fatal. Tienes que ser específico, con tu público específico, y cuanto más concreto y específico y especialista seas, más posibilidad de éxito, y el éxito prácticamente se convierte en supervivencia, en un mundo en el cual entran los robots, entran los chinos, los estados cobran impuestos que hacen inviable crear cualquier empresa, y estamos en un mundo de low cost jobs, de empleos de alta cualificación mal pagados, y los de baja ya ni te cuento. O sea que especializarse, seguir un poco la audiencia muy especializada y de nicho, y buscar el tema de especialistas. Si quieres estar más formado en plandeenfoque.es, puedes seguir los cursos que hacemos desde este canal. Por mi parte esto es todo, solamente eran tendencias, novedades en marketing, y ya sabes que puedes suscribirte aquí. Nos vemos en el próximo y feliz 2019 si te acabas de incorporar a este gran año. Seguro que lo será. Recibe un saludo de Juanjo Mengual y no te pierdas estas dos opciones. Si estás en el podcast, comenta, ponle al like y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta otra.